teníamos una ilusión como nunca y juntamos una generación que luego se ha repetido con los años, que conseguimos grandes éxitos y esos éxitos se refrendaron sobre todo en lo que antes explicaban, los Juegos Olímpicos del 84. Y eso fue el gran cambio. Ahí conseguimos ilusionar a todo un país en un deporte de equipo de gran masa que no conseguía en ningún deporte ninguno de los títulos, y conseguir esa medalla de plata en Los Ángeles, en el Forum de Inglewood, donde jugaban Los Ángeles Lakers contra Michael Jordan, para nosotros esa medalla de plata era una medalla de oro. Para nosotros y para toda España. Y eso cambió el rumbo de lo que fue el baloncesto en España. Entraron las marcas comerciales, hubo carruseles deportivos en la radio, hubo lucha por las televisiones, tanto públicas como privadas. Decir que Alcobendas es una ciudad que no solamente ve deporte, sino que practica deporte. Es dos veces premio nacional del deporte de español, y eso es lo más importante. Nuestro ayuntamiento lo que promueve es que nuestros chavales y chavalas practiquen deporte, estén en las canchas y no solamente en las gradas. Puedo hablar de él cuando está conmigo, nunca hablo. Quiero decir que ha sido un gran pívot, un excelente jugador y uno de los mejores compañeros que he tenido en toda mi carrera. O sea, que le voy a dar, no sé si le toca, pero si le toca pronto. Le tocará. Es que necesita tiempo y para hablar porque quiere extenderse. Muchas gracias a todos y buenas noches. Disfrutadlo.